menos, presidente. Solo quiero hacerle un llamado al ministro de Obras Públicas y al gobierno. Este no es un informe. Este es cualquier cosa. Pero no es un informe de una construcción de un hospital. Le voy a leer solo un solo ítem. Un tan solo ítem. Construcción de hospital de especialidades para control de la emergencia por COVID-19 San Salvador. Constructora DISA SASB, 3.497.758.01. Quiere decir que el hospital ya está construido entonces. Eso es lo que dice aquí. Por favor, seamos serios. O no hay capacidad o no se quiere informar. ¿Qué están ocultando? Yo creo que eso es importante. Pueblo salvadoreño, en una paginita aquí nos están mandando 14 millones. Aquí nos dicen cómo está ese hospital. Aquí lo que se dice es que son temas que uno entiende que ya está terminado, pero no está terminado. Y entonces, así que yo quisiera pedir en este pleno de verdad, además quisiera pedir que se le conteste, que manden un informe de verdad, que sean serios. Debemos de tomar las cosas serias para que de verdad este pleno y el pueblo salvadoreño sobre todo conozca estos datos. Este no es un informe, podrá ser cualquier cosa, es una media tabla con una serie de datos ahí dispersos, pero no un informe. No puede ser un informe. Gracias, presidente.